Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de la maestra Luz Moncada. Hoy estamos nuevamente en otro video donde vamos a ver un masaje facial para parálisis, donde también vamos a trabajar la reflexología del rostro para que ustedes se identifiquen dónde se pueden encontrar los órganos que a veces se manifiestan algunos problemas por medio de las emociones. Bueno, ya tenemos lista aquí nuestra paciente, ya nos desinfectamos las manos. Ya tenemos aquí un recipiente con crema y estamos ahorita observando el rostro de nuestra modelo, porque ella ha tenido muchas emociones de enojo y notamos que su rostro, antes de dar el masaje, yo que estoy en la parte de atrás de su cabeza, noto que esta parte está más inflamada y esta no. Noto una desviación de boca, por eso es que decidimos dar hoy el masaje. Bueno, ahorita vamos a empezar a trabajar lo que es el punto de intestino, que se localiza en esta parte circular en la frente, y donde yo voy a trabajar solo con pulgares estimulando este punto de intestino delgado. Este punto de intestino se puede estimular para poder desinflamar esta parte donde hay tensión, también de estrés. Cuando tenemos problemas de colitis nerviosa también aquí se puede reflejar. Giramos hacia un lado en sentido hacia las manecillas del reloj y después sentido contrario. Esto se estimula. Ahora también lo puedo hacer con pulgares de adentro hacia afuera para quitar todo el dolor que se presenta en la frente. Este es, como vuelvo a repetir, en esta parte circular se localiza el punto de reflexología de intestino delgado. Masajeo por unos segundos. Luego de ahí nos vamos a lo que viene siendo la vejiga. Viene siendo arriba de las cejas, en esta parte, a un lado del punto que acabamos de hacer, a la mitad de las cejas. De igual manera, podemos trabajar con puro pulgar, puntos de acupresión, movimiento circular, presionando de adentro hacia afuera. Este es el punto de vejiga. Vejiga puede reflejarse cuando hay problemas de infección en vías urinarias, inflamación, mal de orín, y esto puede ocasionar que esta parte esté adolorida. De adentro hacia afuera, ahora en sentido contrario, de afuera hacia adentro. Aquí estamos trabajando el punto de reflexología de vejiga. Enseguida vamos a pasar al punto que se refiere del hígado, que sería abajo del punto que acabamos de mencionar, intestino delgado, que sería en el entrecejo. Igual, girando de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, entre el entrecejo. Aquí se trabaja el hígado. Aquí voy a masajear un poco más porque nuestra paciente ha tenido emociones de enojo y vamos a estimular para liberar un poco esa tensión que hay en hígado. Vamos a liberar la inflamación, entrenar esas bilis regadas, y que también lo vamos a reforzar con un té amargo, ya puede ser ajenjo, estafiate o prodigioso, en cantidades como vayan agarrando nuestros dedos, para tomar una tacita de té por 3 días. Hacemos sentido contrario y ahora vamos a pasar con el punto número 4, con el punto del corazón, en ambas cejas, en esta parte igual, de adentro hacia afuera o de adentro o de afuera hacia adentro, girando para trabajar el área de corazón, porque también cuando hay emociones de enojo nuestro corazón presenta problemas. Puede ser que nos duela el área de corazón por estar reteniendo emociones de enojo o emociones que son reencontradas en ese momento cuando se viven los sucesos que nos está ocasionando el malestar. Igual hacia afuera, punto de corazón. Ahora vamos a pasar con el punto número 5, que sería a mitad del ojo, sobre las cuencas de los ojos, a la mitad. Igual ese sería el punto de riñón. Este punto puede reflejarse, es un punto de reflexología, que lo voy a trabajar con punto de acupresión para trabajar el riñón,
cuando hay problemas de infecciones en el riñón, inflamación de riñón, lo que podemos hacer es estimularlo de esta manera para trabajarlo directamente por medio del rostro, el riñón. El riñón es también, cuando se refleja este punto, somatiza mucho las emociones del miedo, miedo a las finanzas, miedo a la separación de la pareja. Y esto refleja esas emociones en el cual también en esta parte, cuando se toca el rostro, te duele. Y dices, ¿por qué me duele en esta parte? Pues porque está reflejando lo que es el riñón. Ahora vamos a hacerlo igual, de adentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, siguiendo las manecillas del reloj. También lo podemos hacer con ambos dedos, que presionan un poquito, en forma circular. De aquí lo que vamos a hacer, vamos a pasarnos a la vesícula biliar, que se encuentra a finalizar la comisura de la ceja. Es el número 6, igual, de adentro hacia afuera. Vesícula biliar. También complementa con el enojo, se irriga la bilis, se inflama. Y como el hígado y la vesícula están juntos del lado derecho, a la última costilla que está en el abdomen alto, que llega a pasar que hay inflamación. Aquí podríamos estimular un poco el dolor con una pomada que sea para desinflamar el enojo y seguir igual con el mismo té para juntar las bilis. El que junta las bilis viene siendo también, que también es de preferencia igual, la prodigiosa, que es un té amargo, el safiate o el ajenjo. Seguimos con la vesícula y pasamos con el siguiente punto, que sería el número 7, que sería el punto de estómago. Este sería más abajo del punto número 5, que es el área del riñón. Sería un poquito más sobre la mejilla. Igual, ese sería el punto de estómago. ¿Por qué? Porque también el estómago luego se siente como si estuviera anudado del coraje que se hace. Es el punto número 7. Y también esta parte de la mejilla se siente dolorida, porque se refleja el enojo. Cuando hay mucho enojo, a veces la tensión nerviosa que se manifiesta, por ejemplo, ahorita como nuestra paciente que tiene de lado la cara del lado izquierdo inflamada, podemos estimular y ayudar con la desinflamación para poder dar el masaje y estimular a los músculos, que no se sientan duros, sino que sigan trabajando, porque al momento de que están así, puede provocar la parálisis, ya sea total del rostro o la mitad, como aquí lo reflejo. Ese sería el punto del estómago. Ahora vamos con el punto número 8, que sería el pulmón. Y este lo vamos a encontrar, está el área de mandíbulas. Aquí, por ejemplo, tiene el punto número 8 de pulmón. También el pulmón refleja mucho las emociones, el sentirse solo, el no tener apoyo de nadie. Pero muchas veces tenemos que recordar que nosotros no necesitamos de nada ni de nadie para seguir adelante. Tenemos que somatizar eso para que nosotros también podamos avanzar. Que nosotros tenemos mucho que dar de nosotros para poder seguir adelante, aunque sea con pareja o sin pareja. Porque muchas veces eso es lo que también nos enferma, el que necesitamos de alguien para que podamos estar completamente felices, pero cuando ya se llega a esta situación, ya tenemos que empezar en nosotros mismos y empezar a ver qué quiero para mí, para estar bien y no al rato con una parálisis que me va a costar una terapia de 3 hasta 1 año para poder salir de ella, y ya necesitaría otro tipo de terapias, ya no dando el masaje como ahorita se da, sino ya serían otras terapias, a lo mejor hasta con agujas, con iones, para poder estimular los músculos, para poderlos volver a trabajar. Entonces ahorita este es el punto número 8, vuelvo a repetir, de pulmón. Y hay que empezar a tomar actividades para que nos podamos sentir útiles y no ver que estamos solos. Estamos aquí, estamos porque otra persona puede necesitar de lo que nosotros podemos brindar hacia las personas, algún servicio, utilizar nuestro tiempo para sentirnos útiles. Después de ahí pasaríamos al punto número 9, que sería el intestino grueso. Este está cerca de las comisuras de los labios. Igual, empezaríamos de dentro hacia afuera. Cuando tenemos una mala alimentación, el intestino puede tener, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, puede tener inflamación por los malos hábitos de comida,
y eso genera inflamación y un mal funcionamiento de él. O a veces ya de nacimiento traemos problemas de intestino perezoso y pues eso pasa, que tanto el intestino delgado como el intestino grueso tengan problemas. Y ya estimulamos este punto y ahí pues tendríamos que buscar la manera de ingerir alimentos, dependiendo del problema, empezar a cambiar nuestra alimentación para que se empiece a limpiar y a desinflamar. Aquí se acostumbran tomar jugos para que también podamos, ya sea de verduras o frutas, para poder estimularlos, no consumir muchas grasas y gaseosas. Porque lo que viene siendo las gaseosas contienen mucho gas, que eso te hace que te inflames más. Y también hay alimentos que nos pueden provocar más inflamación, como serían las leguminosas, como los frijolitos. Entonces sí tenemos nosotros que tratar de ver qué alimentos nos hacen mal y pues mientras nos normalizamos, tratar de ir cambiando nuestra alimentación. Ya después de ahí sería el punto número 10, que serían genitales, donde hay problemas de ovarios, para trabajar lo que es la próstata, ya sea hombre y mujer, que son los ovarios, son los genitales, para trabajar y estimular esa parte. También porque a veces, también de acuerdo a la alimentación, se van generando los quistes más en las mujeres por la alimentación de exceso de pastas, harinas. Eso provoca cuando a veces también tenemos un hígado graso que ya trae problemas, no digiere las grasas y puede provocar alteraciones en la piel con alergias provocadas con piel enrojecida o ronchas. Y es lo que hacemos es que la grasa pueda salir. También se recomienda utilizar exfoliantes para que activemos la grasa que sale en todo nuestro cuerpo cuando hay problemas de hígado graso. Y evitar lo que le acabo de mencionar para que no vaya a generar quistes. Porque ellos buscan dónde dejar el desecho y dónde sería, pues en los quistes, en los ovarios. Entonces sí tratar de estimularlo, cambiar la alimentación para que estemos completamente sanos. De ahí nos vamos a ir al páncreas, que sería el punto 11, que sería la nariz. Nos vamos a rezar hacia arriba. El páncreas es el que trabaja la insulina, entonces también es un órgano que por naturaleza es un poco flojo, se agarra y se detiene. ¿Y qué llega a pasar? Que se detiene y por eso algunos tienen problemas de que ya no generan insulina, entonces hay que estimularlo, darles un masajito para que podamos trabajar. También con un dedo, pero aquí por ejemplo sería donde está el puente, no recargando mucho aquí en sobre los poros de la nariz para que no estrujamos. La respiración sería en esta parte. Páncreas para activar. Aquí se da un masaje, haz de cuenta que masajeas cada órgano por medio de la reflexología del rostro para dar sanación, para desinflamar, para estar en bienestar. En cada órgano, algunos se reflejan más porque hay problemas, más ahorita por lo que acabamos de mencionar de la parálisis. Y pues a lo mejor puede que no tenga problema, pero no le hace mal para estimular y que trabaje el páncreas. También el punto número 11, que es el que estoy ahorita mencionando del páncreas, es porque viene siendo para poner a trabajar, porque si deja de trabajar, después genera problemas en nuestro organismo. También el punto del corazón, acabamos ahorita de aplicar un poquito de crema, donde también este punto es muy importante para lo que viene siendo la parálisis. Este refleja el punto de corazón, pero también de las vías sanguíneas que van hacia nuestro cerebro para estimularlas a que haya una buena oxigenación hacia nuestra cabeza. Cuando yo doy masaje, lo doy en movimiento circular y también puedo presionar por unos segundos y esto lo que hace al momento de presionar y suelto,
se destapan los vasos sanguíneos que van hacia el cerebro para que sigan trabajando y no haga un derrame cerebral. Eso es cuando una persona anda muy tensa. Y lo que llega a pasar es de que puede sufrir derrame cerebral de tanta tensión que trae, sufrir de presión alta. Y en este caso, cuando ya hay propicios de parálisis facial, hay que tener mucho cuidado que los ojos no tengan derrames. Si son, hay derrames ya en alguno de los ojos o en ambos, hay que acudir con una terapia de medicina alternativa para atenderse, porque está dando avisos, ¿sí? Que hay mucha tensión sobre esa persona. Entonces damos masaje hacia las sienes para estimular la activación de la circulación sanguínea, para destapar todos los vasos sanguíneos que van hacia nuestra cabeza. Ahora, aquí como hay un poco de inflamación, vamos a estimular como si estuviéramos moldeando esta parte, como si quisiéramos moldear y rebajar esto. Entonces lo que hacemos es con pura yema de dedos, estimular y jalar, estimular y jalar. Lo vamos a hacer en ambas partes, pero esta parte sí necesita más presión para ir estimulando. La inflamación puede desaparecer. También lo que se puede optar aquí, podríamos poner fomentos de hierbas, ya sea de árnica, que podríamos mencionar una de ellas, plantas que desinflamen. Poner a hervir el agua de las plantas que desinflaman, como acabamos de mencionar, una que se llama árnica, para ponerle fomentitos con trapitos o gasas para que ayudemos a desinflamar. También podemos utilizar pomadas por las noches para que se desinflame. Hacemos esto. Presión de la frente hacia la mollera o el chakra mayor que tenemos en esa parte para liberar la tensión, ¿sí? Es como moldear una mano tras otra. También, si que, bueno, ahorita necesita más atención de vapor caliente con algún tipo de planta aromática que sea desinflamante en esta parte del lado izquierdo. Pero si queremos relajar todo el rostro, lo podemos hacer con una toalla, cubriendo una toalla facial, la humedecemos con agüita caliente, la exprimimos a modo de que también sea tolerante hacia la piel, la enredamos y ya nada más liberaríamos lo que son las fosas nasales, lo que es su boca, bueno, la boca sí puede taparse, las fosas nasales y los ojos. Aplicarla de abajo y cruzar la cadera para que podamos dejarla más tiempo y dejarla antes de que se enfríe. También hay que dar masaje en las mandíbulas porque son las que se tensan cuando hay coraje. Cuando hay inflamación, toda esta parte duele. Y los ojos. También, cuando hay problemas de ojos, ya sea que sean ojos llorosos, lagañosos o con derrames, quiere decir que está reflejando hígado. Hígado graso, hígado que está sucio, no tiene buen funcionamiento, enojos, somatiza miedos también el hígado, igual como el riñón. Cualquier tipo de pérdida. Y hay que reforzar con plantitas para poder tomar y sentirnos mejor. Cuando el músculo de la piel del rostro está contraído, se siente duro, como aquí. Cuando está fácil de agarrar, está flácido, quiere decir que está muy bien, pero acá sí hay tensión, ¿vale? Entonces sí libera la tensión. Y la parte que ya me comentaba es que le dolía más acá, entonces vamos a estimular, a dar masaje para estimular. También hay un masaje que va sentido contrario, es para ir jugando con los músculos para poder ir estimulando, y esto ayuda a que el músculo se va relajando. Sentido contrario del reloj. Un pulgar para que haya más presión. ¿Por qué se le conoce como puntos de acupresión? Porque utilizo la pura yema de dedos y lo que hago es presionar.
A la vez el paciente puede sentir un poco de dolor, pero va sintiendo el dolor como va disminuyendo. Y eso hace un bienestar en él para sentirse mejor. ¿Sí? Aquí podríamos trabajar acupuntura. Después también lo que podemos hacer es un masajito de pellizquito, como diciéndole al músculo, despierte, despierte, tiene que trabajar. Sí, porque todas las partes de nuestro cuerpo, tanto la piel, tiene su función. ¿Sí? Pellizquito, pellizquito. También cuando hay tensión de hígado, estas partes, cuando las sobamos, con lo que son pulgares, esa acupresión, ahorita, por ejemplo, le estoy sobando, ustedes no están sintiendo, pero truena hasta el cuero cabelludo. Quiere decir que hay mucha tensión en esta parte de coraje. Ella no digiere. También lo que se le puede digerir para hacer digestión a lo que ella padece de esas emociones, podría tomar el té de anís de estrella. Eso le ayudaría muchísimo para que la persona digiera todas las emociones, entre ellas el enojo, para liberar la tensión. Mire, se siente que truena y algunas veces duele. Entonces se masajea por unos segundos también para ir liberando la tensión que hay en cabeza. Se hace lo mismo de este lado, se hace lo mismo de este lado. Con puras. Eso es lo que estoy haciendo en la parte de entre el cuero cabelloso. Y algunas veces también haría esto, como si estuviera rascando, pero cierro y abro. Así. Y lo que también podría yo hacer es tomar mechones de cabello para quitar la tensión y jalarlo. Pero no jalarle a modo de despegar el cabello, sino nada más es jalarle un poquito para que ella sienta esa liberación de tensión que hay sobre su cabeza. Exploramos y dejamos recargar sus ojos. También ahí sería una manera de que si yo tengo presionando lo que son sus párpados, con los ojos cerrados así como los tiene ella, me daría cuenta si su ojo brinca, hay mucha alteración de nervios, entonces también hay que tendríamos que tratar puntos para los nervios, que eso también lo veríamos en otro video. Los puntos para parálisis, haremos otro video para ver eso. Está relajado, los ojos están bien, no brincan al momento de que los tengo así. Entonces, los ojos están bien. Nomás sería recoger el enojo, la bilis, para poder liberar. Floramos para retirar. Y ya hemos finalizado. Espero, amigos, que este video les haya gustado. Siempre tratamos de hacer las cosas mejor para que ustedes aprendan nuevas técnicas, nuevos contenidos que hemos estado subiendo. Y los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo nuestros videos. También comentándoles que ya pasamos los 400 suscriptores, gracias a ustedes, les doy las gracias a todas las personas que nos están apoyando y les siguen dando like. Bendiciones, amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye.